¿Qué rollo, gente? Hoy les traigo un tutorial para conseguir el planeador de tren en Steep Steps. Para esto, amigos, nos vamos a tener que dirigir a la tercera montaña de Salvaje Oeste. Y ahora nos vamos a tener que dirigir al piso 600. Y ya que lleguemos al piso 600, vamos a tener que hablar con este NPC. Y una vez que hablemos con él, vamos a tener que seguir hablando hasta que nos deje una misión. Y para esta misión vamos a tener que recolectar 3 pedazos de carbón. Y ahorita les voy a mostrar dónde se encuentran los pedazos de carbón. Y para el primer pedazo de carbón, amigos, nos vamos a tener que tirar por el planeador y se va a encontrar aquí abajo. Vamos a tener que solo tocarlo y vamos a tener el primer carbón. Y para el segundo vamos a tener que escalar aquí un poquito y nos venimos por este camino. Síganme por aquí. Tengan en cuenta, amigos, que si se caen no van a perder el carbón, así que no se preocupen y solo intenten otra vez. Entonces aquí vamos a tener que planear hacia enfrente y a la izquierda. Y una vez que estemos aquí enfrente, en el piso 589, vamos a encontrar el segundo carbón. Recuerden que solo lo tenemos que tocar para tenerlos en el inventario. Y ahora planeamos aquí y tendremos que escalar por esta zona. Síganme por aquí y aquí vamos a obtener el último carbón. Aquí tengan cuidado de no caerse, pero si se caen, recuerden que no pasa nada. Solo vamos a tener que venir otra vez por el carbón. Entonces venimos por acá y el carbón se va a encontrar aquí enfrente. Entonces vamos a planear una vez más y vamos a escalar por aquí. El tercer carbón se encuentra en el piso 596. Y ya que tengamos los 3 carbones, vamos a tener que regresar a hablar al piso 600 con nuestro amigo el obrero. Y ahora le vamos a entregar los 3 pedazos de carbón. Y una vez que le entreguemos los 3 pedazos de carbón, nos vamos a tener que ir a buscar una llave. Y la llave se va a encontrar abajo del tren. Aquí abajito del tren, de los rieles, aquí abajo, vamos a encontrar la llave. Entonces tengan en cuenta que vamos a tener que solo picarla y ahí abajo se encuentra. Y una vez que tengamos la llave, vamos a tener que entregársela a nuestro panita. Y ahora solo se la entregamos. Y una vez que se la entreguemos, vamos a hablar con él y así vamos a obtener el planeador de tren. Y ahorita, amigos, todavía está bugueado el emblema, entonces no se preocupen si no les dieron el emblema. Ya después van a arreglar eso y van a obtener el emblema. Y tengan en cuenta que si agarran más de 3 carbones, ahorita no les van a dar el tren, entonces solo agarren los 3 carbones que se necesitan. Ahora les voy a enseñar cómo se ve este bebé en acción y dentro del juego. La verdad, a mí se me hizo muy chido el planeador, pero no me gustó tanto porque es muy grande y no te deja ver para poder escalar fácil. Escríbanme en los comentarios qué les pareció este planeador, pero a mí me gustó bastante la misión. Y recuerden suscribirse para estar pendiente del siguiente video. Yo soy Kaki y nos vemos hasta la próxima.